Buenos días. Buenos días, Eduardo Coto. Amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Según investigación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, la señora Suani Pesquera dio a luz un bebé sin comunicárselo a sus parientes ni a su esposo que vive en los Estados Unidos de América. Y se supone que para evitar que la familia se enterara que había dado a luz, decidió quitarle la vida ahorcándolo y lo enterró en su patio, en el patio de la casa, el cuerpo de la bebé. Hemos dialogado con Yulisa Gómez, portavoz del Ministerio Público, quien nos detalla a continuación. En audiencia inicial, la Fiscalía Regional de Santa Rosa de Copán logró auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Suani Yasmín Pesquera por suponerla responsable del delito de asesinato en perjuicio de una bebé recién nacida. Anteriormente fue acusada por el delito de parricidio, sin embargo, el juez en la audiencia inicial recalificó al delito de asesinato debido a que todavía no se cuenta con la prueba de ADN que certifique científicamente que ella es la madre de la bebé. Es por eso que se fijó fecha para el 29 de abril del presente año para extraer muestras a la imputada y compararlas con las muestras extraídas en la autopsia de la bebé ya fallecida. La imputada fue capturada el pasado lunes 8 de abril por elementos de la Policía Nacional, ya que tenía orden de captura pendiente, ya que el Ministerio Público había presentado requerimiento fiscal el 1 de marzo por el delito de parricidio en perjuicio de la bebé recién nacida. Este abominable acto lo habría cometido en presencia de su menor hija de edad, quien le informó de lo sucedido a la familia y constató los hechos que la menor había contado al excavar y encontrar el cuerpo de la bebé en el patio, envuelta en sábanas. Esto es lo que relata un comunicado que ha emitido en las últimas horas el Ministerio Público de Santa Rosa de Copán. Con una mañana calurosa, Eduardo Coto, a inmediaciones del bulevar Jorge Bueso Arias, esta ciudad occidental de la República. Yo retorno con usted, Eduardo. Buenos días.